que estamos en la Universidad Nacional del Altiplano. Y vamos a entrar, ¿cómo se llama esto? El pasadero. ¿Cómo? El camino del muelle, pero esto es un bulevar, ¿no? Bulevar del lago. El bulevar del lago significa que la costanera. No, pero la otra es costanera, este es otro. Costanera es allá, este es el muelle. Vamos a ver por el muelle, el bulevar del lago. Vamos a conocer a todos. El de atrás, mira. El terrible. Pero es peligroso. A veces vienen con perros. Aquí estamos en Puno, ahí está la isla Esteves al frente, el Hotel El Libertador. Hacen bulla. Ahí están jugando vóley, un grupo de voleibolistas de la selección de la nación de Puno. Una paz sí puede ser, ahí está, pero no, aunque no hay lluvia, ¿no? Ahí está, estamos acá conociendo el muelle, un recorrido por el muelle. Acá tenemos otro paso, la costanera está al frente. Avancemos, avancemos. Cuando vole al fin del año. Parado por un costado, pero del otro lado no están parados. Sí, estoy bien. A los patos. No, sí. Los patos ahí están. La isla, al cerro, tenemos el cerro Chimu, ¿no? Es esquina, todo. Alto Chimu. Y aquí está. Cancha. Oye, ¿el ancla ya lo han sacado? ¿O qué pasó? Había un ancla en el cerro Cancharani. Ah, no sé. Todavía se despinta. Pero deben volverlo a pintar, pues. Ahí está. Aquí estamos paseando por el lago. Acá vemos el lago pequeño. Y este lago grande. Ya está un poco ya secándose. Esperemos que llueva, pero vemos que las nubes ya están un poco negras. Puede llover. Ojalá, esperemos que llueva por el bien de todos. Avanza. Esto ya tiene dueño, hay gente que estará mirando ahí. Acá estamos grabando acá todo. Creo que hace más de lo mismo. Vamos gatito a cortar. Ya está limpiando ya las imágenes del este. Todo por mis labiecitos. Se ve en la cuartera. Aquí estamos caminando. Voy a dar una perspectiva ya antes. Lo voy a dar alrededor. Acá. Ahí estamos la perspectiva caminando alrededor del lago. Vamos a llegar al muelle de Puno, donde salen los carros para Sillustán y las islas de Taquilia, Mantaní. Patos o chocas. Ahí podemos ver un montón de patos.
Acá un poco podemos ver a los patos, a los lequechos del lago. Filme, ahí arriba por ejemplo las antenas. Así, sí, aquí estamos dando una vista del lago, ahí están los patos, ahí un montón de patos. Fíjense bien la casa de la mira, ¿lo tienes? Acá podemos ver un enorme cuy, que hay varios, son salvajes. Sí, está bien, mira un cuy. ¿Dónde? Acá podemos ver un cuy. Puede ver acá un cuy, alrededor del lago también existen cuyes, gatas, no, déjalo. Mira, patos. Conviven con la naturaleza, así vamos a hacer. Por ejemplo, yo voy a grabar. Ahí. Para que no estén atrás. Mira el cuy, se metió a las piedras. Ah, se mete a las piedras, de razón han hecho acá su hábitat. Se meten a las piedras, ya nadie les alcanza. Pues. Ah, mira los cuyes. Y hay grandes también, cuyes. Ah, mira, acá estamos andando en contexto por el bulevar del lago en Puno. Hermoso bulevar. Acá veremos todo tipo de animales, así como el caso del cuy, el cuy peruano, el cuy cholo. Dos. Acá hay dos carros abandonados que no han podido salir en el lago. Allá también hay medio de dos patos que se han quedado. ¿No? Allá dos. Dos patos se han quedado. No han podido salir. Acá hay pequeños miraderos. Bancas, bacán para divertirse. Buenos sitios. Amigos, seguimos grabando. Acá tenemos los patos aparatos, los patos verdaderos, y ahí están los falsos, están nadando en el lago. Los patitos, ahí cómo sobreviven la naturaleza. En fila, mira los patitos, pam, pam, se van al lago, nada. Por ahí está el tiquicho, son los tiquichos. Ya vamos ya. Mira, mira qué lindo. Los patos viven acá en armonía, nadando en fila. En fila india con su líder. Acá tenemos los juegos en el lago, posiblemente los juegos de pedaleo más altos del mundo y los más grandes, más extensos. Hay que ver cómo se desvían, mira. Lo malo es que no funciona. Mira cómo se van a un costado. El viento. Acá en el bulevar del lago también podemos ver fotos.
en el piso. Imágenes. Imágenes. Pues es bonito para caminar. Imágenes. Y ahí tenemos, los chicos están desviados. Acá se han quedado enganchados. Ahí está, mira, los botes, los paseos de botes en el lago más alto del mundo. Lo malo es que no funcionaba. Acá nos vemos imágenes. Francisco Pizarro con su espada. Y acá seguimos en el muelle, en la ciudad de Puno, llegando al muelle ya, al faro. Ahí están los juegos más grandes, porque este sitio es extenso. Ahí están todos los jugadores de los patos hasta arriba. Sí, sí he visto. Este de pico azul es Choca. El Choca. Pico celeste. Pico celeste, pico azul, Choca. Ahí tenemos al Choca. Este es Choca, mira, aquí están los chiquitos. Tiquicho. Tiquicho o Esteban. Acá está, tenemos las figuras. Ya nos estamos acercando al muelle. Ahí tenemos unas figuras geométricas. Oh, mira, qué bonitas figuras. También acá en el puerto también hay arte. En el piso tenemos arte. Ahí está. Esto es el arte, ¿no? El cóndor. La llama. El loro. Y ahí podemos ver más. Ya estamos ya dirigiéndonos hacia el puerto. ¿Qué planta es? ¿Qué es? ¿Cómo se llama la planta? Acá tenemos unas plantitas. ¿Qué es? Floreíno, cara de floreíno. A ver, a los que se conozcan de plantas nos avisan las plantas. Acá vemos un pato gordo. Pues mira, qué gordo está el pato. Grandote. Sí, sí. No pasa nada. Mira el pato gordo. Mira cómo nada con sus patas. Cómo nada, mira con sus patas. Vamos. Sí, vamos a ver que se vea nítido. El pato. No lo moleste al pato. Ese pato tiene pico celeste. Pato de pico azul. Un montón de patos. Llama Panasonic. Vamos. A ver,
sí, sí. Sí, ya, sí, siempre pasean así. Bajamos por acá, damos vuelta por acá. Por acá, por abajo ahí. Eso es para ver este. No, larga vista. En este frío. Mira ese pato. Estamos llegando al muelle. Muelle de los patitos. Ahí hay para tomarte fotos con el águila del el águila aguileño. Entonces aquí tenemos la torre, el faro del muelle de Puno. El enorme faro. Yeah.